am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. The spike in hate crimes across the country since Election Day. Chuck Redding says he was followed home by someone after dropping off a friend, and he believes that person was targeting him all because of the stickers on the back of his car. He said, our new president says that we can kill all you faggots now. Excuse me? Trump is president, asshole, so you can kiss your fucking visa goodbye, scumbag. Donald Trump supporters have also been the victims. You voted Trump! You voted Trump! Oh, yeah! Donald Trump, why are you doing what? There's a lot of hate on the opposition side, coming from the liberals and the Democrats. They do attack us. I personally have been. Our new president says that we can kill all you faggots now. Excuse me? Trump is president, asshole, so you can kiss your fucking visa goodbye, scumbag. Donald Trump supporters have also been the victims. You voted Trump! You voted Trump! Yeah! Bueno, esto es algo de lo que pudo verse a lo largo de la campaña, y especialmente una vez que Trump el 20 de enero asume la presidencia de Estados Unidos. Y este retrato es parte de un registro documental que está realizando una uruguaya documentalista que está residiendo en Estados Unidos, particularmente además en California, un estado que votó por el Partido Demócrata, claro, donde perdió Trump. Exacto. Más allá de que en líneas generales, por esa complejidad del sistema electoral de los Estados Unidos, hubo más votos en sí, unitarios por Hillary Clinton, reunió más delegados en el consejo ahí, elector, y bueno, terminó siendo presidente de Estados Unidos y desató un montón de material. Sí, lo que decía el gráfico, ¿no? El miedo de muchos y la felicidad de otros. ¿Quién mejor que su directora, la directora de Transfobia, Carolina Sosa, para charlar sobre este material? Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por invitarme al programa. No, gracias a vos por venir, porque además está a horas de marcharse nuevamente a Estados Unidos, hoy mismo. Sí, me voy hoy a las 5 de la tarde. Estás volviendo. Bueno, le damos mucho valor entonces aquí a tu visita. El proyecto este de Transfobia surge como, desde el punto de vista del desarrollo, una cuestión fortuita, o sea, algo que te llamó la atención en la calle y comenzaste a registrarlo. Sí, cuando ganó Trump en noviembre, inmediatamente empezaron a haber muchas protestas en Estados Unidos, y en Los Ángeles específicamente habían protestas muy grandes, porque la ciudad es muy grande, entonces hay muchas personas, y Los Ángeles es una ciudad básicamente demócrata y no republicana, entonces había mucha gente enojada y frustrada. Y yo ya empecé con una cámara a filmar las protestas sin saber que iba a ser un documental luego. Solamente por curiosidad, por ir a ver lo que sucedía. Porque acá yo participaba de marchas, así, pero nunca en esa gran medida de personas, porque la población uruguaya nunca va a ser la misma. Entonces, solo por curiosidad arrancó eso. Y más adelante, junto con el productor ejecutivo, que también es uruguayo, él dijo, ¿no te gustaría empezar a hacer un documental más profundo y empezar a viajar? Y yo dije, me parece que genial, porque quería analizar y entender el miedo, por un lado, de muchas personas que hizo que la gente salga a la calle a protestar. Y a su vez, evidentemente, más de 62 millones de personas votaron por él, y eso quiere decir que había mucha gente que estaba muy feliz por el nuevo cambio que estaban deseando desde hace 8 años con Obama. Es que se dice que captó a un votante descontento, que se sentía marginado de algunas políticas. Se dice también a un votante enojado. O sea, más allá del descontento, ¿no? Enojado, como con bronca. Y en ese sentido, te moviste por diferentes estados. La realidad va cambiando según la tierra que pises. ¿Qué fuiste encontrando? Y de todo un poco. Los que, por ejemplo, en Nueva York, evidentemente la mayoría de las personas que hablamos estaban en contra de Trump también. Específicamente porque cuando fuimos en pleno diciembre, Trump todavía estaba como en Nueva York y la seguridad estaba incontrolable en la ciudad. O sea, no podías ni moverte porque Trump estaba ahí. Y después Carolina del Norte, donde ganó Trump, sí, claro.
que igual estuvo bastante dividido el Estado. Sí, y eso es un Estado que tiene leyes muy restrictivas, sí, en un montón de aspectos. Sí, entonces ahí, por ejemplo, veíamos más Trump supporters, gente que vota a Trump, que había votado a Trump, más dispuestos a hablar, por ejemplo. Pero igual cuando fuimos a nuestro primer viaje por la costa este, recién había ganado y todavía había mucho miedo desde antes, de parte de los partidarios de Trump, de hablar en cámara y decir que habían votado por él. Porque durante mucho tiempo, por eso fue la gran sorpresa. Los que votaron por él y los que tenían intención de votar por él nunca decían nada por miedo a ser juzgados, a ponerlos en la misma caja que los medios estaban poniendo a Trump. Claro, veíamos en las imágenes algunas escenas violentas, ¿no? De enfrentamientos entre unos y otros, ¿no? Los partidarios por Trump, los demócratas. Asumiste muchos riesgos a la hora de estar registrando algunas manifestaciones de estas características. Fuiste testigo de esos enfrentamientos. Sí, asumí dos riesgos. Uno, personal, como persona, claro, que está dentro de esas protestas. Y el otro es por mi visa. Porque si yo estoy dentro de una protesta y alguien... hay un conflicto mayor y estoy ahí, no me deportan. Claro. O sea, no es que me ponen, me detienen y me salgan. No, te deportan. Me sacan. Claro. Y además tengo una beca, entonces ponía en riesgo también mi prestigio como la beca, para estar estudiando ahí. Pero creo que la vez que nunca sentí miedo, solo la única vez que sentí miedo de verdad, pero me la jugué porque... por el documental, por la experiencia. Porque esto es Uruguay, Carolina. Claro, esto le lleva la sangre. Pero a ver, ¿cuál fue ese momento? Que aparece al final del trailer, las últimas imágenes, es en Berkeley University, en California, en San Francisco casi. Ahí donde fue sumamente violento. Jamás había estado en algo... Es peor que un estadio con nuestra juega nacional. Pero sumamente en ese violento, momento. ¿A qué te referís? Gente, o sea, armada. Gente armada. No con armas, porque está... bueno, no hubo nadie con una pistola, pero sí con bates de béisbol y gas pimienta, bombas, botellas de vidrio tirándose unos contra otros, piñas, sangre, o sea, mucha gente, y durante 5 horas estuvieron... Batalla campal, 5 horas. Y la policía mirando durante las 5 horas sin intervenir. Porque además lo entendía fundamental para el contenido del documental, no alejarte y decir, no, pará, me pongo atrás de un árbol y veo si puedo... No. Grabar todo lo que podías. Sí, y me explotaron bombas al lado y tiembla la cámara y no, todo lo demás. Bueno, parte de las imágenes que estamos viendo. Exacto, esto que están viendo ahora es lo más violento que vi hasta ahora. Carolina, uno tiende a pensar, y porque así lo indican los votantes de algunos estados, que algunos colectivos, minorías, inmigrantes y demás, estaban del lado de Hillary Clinton. ¿Te encontraste con un panorama diferente? ¿Te encontraste o pudiste, digamos, ratificar eso? ¿O encontraste colectivos que, por el contrario, uno supondría que están del lado del Partido Demócrata y en realidad apoyaron a Trump? No, es verdad que los grupos de minorías por lo general apoyan más a los demócratas porque suelen incluirlos más en sus discursos. Pero sí me encontré con pequeños grupos de otras minorías que están del lado de Trump. Por ejemplo, que también aparece en el tráiler, la coalición de mujeres negras que votan a Trump. O latinas por Trump. Personas gays por Trump. O sea, existen congregaciones más pequeñas que demuestran su apoyo por Trump. Pero yo diría que en general las grandes minorías sí votaron para el otro lado, o sea, no hacia Trump. Recorriste unos cuantos kilómetros de Estados Unidos. Sí. Buscando tratar de captar la mayor cantidad de visiones con relación a este tema. Eso requiere una inversión también. Un documental que surge de una iniciativa, una curiosidad personal, ¿cómo se encuentra después con el financiamiento? ¿O lo tuviste que solventar vos todos los gastos? Al principio, parte del productor ejecutivo que puso el primer financiamiento para el viaje. Porque ahora tenés un emprendimiento para recibir fondos. Exacto, porque claro, conseguimos los fondos como para hacer todo la mayor parte de la producción, con todos los viajes que implica. Ahora estuvimos todo en la costa este y en la costa oeste, y nuestra idea es también a la parte del medio de Estados Unidos, porque gran parte de la población que está en el medio son los que votaron a Trump. Tenés a Texas, por ejemplo. Por eso, ¿no? Exactamente, que es uno de los lugares que aspiramos a ir. Nosotros nos propusimos analizar los primeros 6 meses de su presidencia. Y entonces está todo junio, que es ahora, y luego julio, y ya sabemos cuándo es la última filmación, digamos, a menos que suceda algo en postproducción increíble. Tenés un cronograma. Claro, que habrá que filmarlo. Pero lo último es la marcha por el impeachment de él, sí, que es como un juicio político, que va a ser el 2 de julio, donde... Ya solamente en Los Ángeles, hoy por hoy, hay más de 12.000 personas interesadas en ir, y luego también están las contraprotestas de los Trump supporters que van. Cuando pedimos fondos es porque
todavía falta terminar ese claro. mes de producción y nos gustaría hacer un viaje más. Y a su vez, la gran mayoría de esos fondos es para pagar a otros uruguayos que están trabajando con nosotros en la postproducción. Claro, para editar, edición, exacto, para claro. editar la película y hacer todas las gráficas. Carolina, ¿cómo puede hacer un televidente, cómo puede hacer cualquiera de nosotros, sí, nosotros para... tanto usuarios, para poder ver este documental hecho realidad? Bueno, si quieren apoyarnos, sí, a partir de mañana, el 1 de junio, lanzamos una campaña de financiación online en las plataformas de crowdfunding, se llama, que en Estados sí. Unidos es muy común, sí. que está en Kickstarter, en la nuestra que estamos usando nosotros se llama Indiegogo, y si entran a nuestras redes sociales, ahí está toda la descripción de cómo hacer, te mandamos el link a la plataforma, y es súper sencillo. Una vez que entras a la página, aparece también el video, toda la descripción del proyecto, y con un clic ponen donar, y pueden donar desde $1 hasta lo que quieran, y pueden elegir si obtener una recompensa a cargo con tu donación, o si donás porque querés donar y nada más. Y lo único que te va a llevar es a otra página donde tú pones tus datos, y necesitas tener una tarjeta de crédito o pagar a través de PayPal. Y claro. no te carga más nada de lo que tú pones. Si tú pusiste que querés donar $1, eso es lo que te va a cobrar la tarjeta y nada más. Sería genial ver realmente el documental claro. realizado, y que la próxima visita de Carolina sea para presentarlo y para exhibirlo. Claro. Gracias, sí, ojalá que sí. Sí, sí, cómo no, confiamos en que sí. Por eso yo pensé que el último día de rodaje iba a ser el 4 de julio. También, bueno, probablemente entra allí. Entra claro, dentro de esos periodos. De julio, sí. ¿no? Pero pasa que ahí esa marcha va a ser en todo claro. Estados Unidos. Yo te diría es muy que grande. Al ritmo desde que el punto de vista emblemático esa fecha. Sin duda. Para los norteamericanos. Al ritmo que vienen las noticias vinculadas a Trump, su gabinete, la política exterior y demás, yo creo que de acá a julio, por más que sean dos meses, te puedes encontrar con todo tipo de escenario. Una saga, puede ser. No. ¿Viste? Parte uno, parte podés dos. Terminar, te pueden terminar financiando para que vayas a Moscú. No, vale. Te veo difícil para entrar a Pyongyang, pero bueno. Bueno, muy bien, Carolina, muchísimas todo gracias por tu visita, por el esfuerzo, ¿no? De estar el último día que bueno, estás aquí en Uruguay, en Buen Día Uruguay. Y estaremos muy pendientes, ¿no? De cómo sigue el proyecto, para ver cuándo. Muchísimas gracias por invitarme y por el espacio. Vale, sí, además que Carolina tiene 26 años. Si tendrá documentales por delante, muchachos. Tiembla Trump. Tiembla, me parece. Vamos a ver, capaz que. Bueno, señores, Trumpfobia, ya lo saben, quedan en nuestras redes todos los datos para que ustedes también se puedan sumar.